empezábamos a jugar al cinito, cobrábamos a 2 centavos la entrada. Y una vez que nos subimos a un tapanco de una casa deshabitada, se prendió la película, porque la película de esa época era flamable. Y saltaban del tapanco para abajo como sapos. Me dieron una zurra por cada muchacho que se echó en el tapanco. Salían quemados de las pestañas, de los cabellos. La película de entonces era flamable. Se hizo una cosa más nueva. Se nos prendió. Porque la fuente de iluminación era un quinqué de petróleo que tenía su bombillita. La razón natural es que el foco da mucho más luz que el quinqué. Y había unos foquitos que se nombraban focos Minion. Yo le adapté un foco de esos con la ayuda de un señor que era soldador, de esos que andan en las casas soldando las cosas. Y ese me ayudó a ponerle su foquito. Y ya tenía yo más alcance, hacía la pantalla más grande. Eso fue cuando tendría yo unos 8 años ya. Ahí cuando vivíamos en las calles del Peñón, el marido de la portera era ojalatero de esos de cachimbita, que andan soldando tinas, baños y esas cosas. Y le llamó la atención lo que yo tenía en el cinito. Sentía que le faltaba algo al aparato. Ahí fui con él y le soldó una caja de zapatos en la flecha que daba más revoluciones. Y ya fue más estable la velocidad. Ya tenía un volante. En la escuela que estuve, las monjas nos enseñaban a hacer trabajos manuales. Yo hacía cochecitos siempre. Cochecitos y que andaran con ligas. Le poníamos las ligas a los ejes y los hacíamos andar. Y ya tenía yo mi pequeño tallercito para otros chamacos que querían sus coches que andaran. Con el tiempo ya más grandecito empecé a trabajar en una cooperativa de camioneros como jefe de herramientas. Y ahí, en mis ratos que tenía yo desocupados, le pedí permiso a mi jefe que me permitieran entrar a los talleres. Me llamaba la atención mucho la maquinaria. Y me le pegué al tornero, al fresista, al tornero de bielas, a los ajustadores. Por ejemplo, me enseñaron a soldar con eléctrica los compañeros donde trabajé. Y ponte el overol y ponte la careta, cúbrete la cara. Pues me la cubrí, pero no me cubría yo donde iba a caer la soldadura todavía a rojo, moronita. Y salía yo como chinampina desde debajo de donde estaban soldando, para quitarme las moronas que quemaban. Eran pequeñas maldades que me hacían, pero muy provechosas, porque me decían, ven para que te enseñes a soldar. Como ahí estuve como 3 o 4 años, yo aprendí ahí el ajuste de los motores, de gasolina, y de las cajas de velocidades, y todas esas cosas. Cuando yo salí de ahí, estaba yo capacitado para poner mi propio taller. Don Lauro Rivera, que en paz descanse, y con el tiempo fue mi padrino de casamiento. Con el tiempo hicimos una muy bonita amistad. Un día me llevó un aparato allá al tallercito donde trabajábamos. Si no tenía piso, trabajábamos en el piso de tierra. Cuando empezamos en un garaje de ahí de la Glorieta de Peralillo. Llevaba un proyector en su coche y me fue a ver. Que tenía descompuesto su aparato de cine. Le digo, señor, yo no sé cosas de cine. Dice, usted es mecánico, usted tiene que saber qué pasa. Ahí le dejo el aparato, vea qué tiene y me lo arregla. Y así fue como empezamos a arreglar aparatos de cine. La mecánica es mecánica en cualquier ámbito. Son en grandes unos con otros, más chicos, más grandes, pero todo es mecánica. Ese señor fue el responsable que yo me enseñara a reparar aparatos de cine. 16 milímetros, y con el tiempo fue creciendo el asunto. Tenía yo tantos aparatos para arreglar en mi taller de automóviles como automóviles afuera. Me especialicé en la afinación de motores de gasolina. Muchos años de eso viví.
Y el cine lo tenía yo como distracción y después como negocio. El señor Rivera me prestaba un aparato, iba yo a dar funciones a las escuelas. Y eso fue creciendo, hasta que ya tuve mis propios aparatos y fundé mi propio negocio. Me quité de mecánico automotriz y este señor, don Lauro Rivera, me dijo, vea qué cosas más rentables y la reparación de aparatos de cine, la de automóviles. Claro que era mejor la cuestión de los aparatos de cine porque es un trabajo más minucioso y menos sucio. Ahí no hay suciedad, al contrario. Todo es limpieza. Y dejé la mecánica automotriz y me dediqué a reparar aparatos de cine hasta la fecha. Así fue como empezó a trabajar lo que ahora es Servicios Cinematográficos Sotomayor. En aquel entonces se llamaba Servicio 16 milímetros, porque era básicamente lo que reparábamos, aparatos de 16 milímetros. Tuve la fortuna de que me llamaran para reparar unos aparatos de películas nacionales. Y me dijo el señor, repare usted esos aparatos y déjelos bien. Era un chaparrito muy mandón que se llamaba Alfredo Corcuera, en paz descanse. Ese fue el primer aparato que yo le reparé a películas nacionales. Quedaron tan complacidos con nuestro trabajo que me dijo el gerente, tráigame su propaganda, la vamos a meter en las cajas de las películas que rentamos para que lo conozcan. A nosotros nos interesa que haya personas que reparen bien los aparatos para que no maltraten el material. Y nos dimos a conocer con algunas compañías porque por nuestra capacidad de organización y de que los equipos que nosotros manejábamos nunca paraban, ni tenemos problemas de mantenimiento ni cosa por el estilo. La función empezaba y hasta que acababa, se acababa todo. Nunca tuvimos la fortuna de que nunca paramos o dejamos una función a medias. Empezamos a llevar el cine a la vía de Xontepec Hidalgo porque de allá es la mayor parte de nuestra familia. Y el presidente municipal nos dijo, ¿cómo no te le traes cine a tu pueblo? Y nos vimos alentados a llevar la cinematografía al pueblo de Xontepec Hidalgo. Pero necesitábamos ligarlo con otros pueblos para que fuera negocio. De un solo lugar no salía una utilidad buena. Aparte de que ahí teníamos mucha familia conocida. Y pásale sin pagar. Entonces se hizo un circuito que tocaba a las principales poblaciones aledañas a la vía de Xontepec Hidalgo. Y entonces ya fue resultando mejor la cosa porque se iban en un vehículo con sus películas y se iban toda la semana en diferentes pueblos. No se hacían paradas. Se acababa un rollo, inmediatamente se arrancaba la parte que seguía con el otro aparato. Así que la función era continua. Y eso nos hizo que creciera el crédito del cine mexicano ambulante, que lo trabajamos como 15 años. Y las compañías alquiladoras nos preferían a nosotros rentarnos las películas nuevas porque sabían que no las maltratábamos, que nuestros equipos estaban muy bien checados y que no lastimábamos el material. La cinematografía actual tiene que estar acompañada de los elementos modernos que hay ahora para la exhibición de películas. Hay proyectores de video de una potencia tremenda y el éxito de esta negociación estriba en que los hijos tienen el dinamismo necesario para renovar los equipos de antes por equipos modernos. Tienen lo más moderno para la exhibición de documentales o de festivales y la seriedad y capacidad en el trabajo nos ha hecho que tengan un lugar preponderante en el medio de los festivales que se hacen en diferentes ciudades de la República y sus servicios han sido muy estimados y se han abierto mercados, pero a base de cumplimiento y buen servicio. En la actualidad me siento satisfecho de lo que se ha hecho y de que los hijos van por buen camino.
pero ya a estas alturas ya no me permiten que intervenga yo en ninguna cosa de trabajo, ni que me meta yo en la cabeza de problemas, pues ya soy un venerable anciano, pero muy satisfecho de la vida que viví y que me permite el Creador todavía estar aquí dando guerra. Ay, qué tiempos esos tan hermosos.